arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Que aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! Porque hoy es un día. Con todo el respeto a la comunidad china de Guatemala. Respeto. Buenos días. Buenos días. Hemos decidido irnos a vivir a la China porque aquí mucho tembla. Aquí mucho tiembla. Al bosque. No, hoy le contamos que, buenos días, en primer lugar, tenemos un reto bien interesante. Vamos a empezar a hacer retos en el programa y hoy Lorraine nos reta a aprender chino. ¿Qué le parece? Aprender chino y para poder hacerlo bien tenemos que como crear todo nuestro entorno. Toda la atmósfera, sí. Nuestro entorno. Personalizarlo. Estamos así, Betilo, muy feliz. ¿Qué dices? Muy feliz. Ah, sí. Sí. ¿Quién le dijo que el chino habla así? Sí. Que los chinos hablan así. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. ¿Todo ¿Cómo bien, amaneció? ¿Bien? Bien, la verdad que chino. Esta vez no puedo sonreír mucho porque no, el bigote no me lo permite, pero contento aquí para aprender cosas nuevas. Contentas nuevas. ¿Cómo está mi querida Crista? Muy bien, yo pedí un abanico porque sí estaba un poco nerviosa por el temblor. Y usted va bien con el look Mulan, ¿eh? Muy bien. Es cierto, pura Mulan. Está muy bien con el look Mulan. Bueno, y usted con la que una de las que cuidaba Mulan. Soy la institutriz de Mulan. No, uno de los del ejército que se pintaba la boquita. Es que no puedo con la boquita. Miren la boquita de Lavero. Miren esa boquita. A ver la boquita de Lavero. De piquito, sí. Ahí está. Mi boquita. Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor esta mañana porque sí, estuvo bastante intenso el movimiento de este día. Vamos a ver imágenes de cómo vivíamos hace un ratito nada más este movimiento en la mañana de 6.2 grados en la escala de Richter. Recordamos un poquito cómo lo vivíamos aquí en el estudio. ¡Vamos! Por favor. 8 minutos, bastante se siente el movimiento como podemos observar a esta hora. Ahí usted puede ver el movimiento de las luces que se están dando en este momento, temblor en estos momentos. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a informarle en un instante nada más de este movimiento que bueno se está sintiendo aquí en nuestra ciudad. Podemos enfocar aquellas luces también como para que usted tome una idea de la dimensión. Tranquilos, por supuesto, calma. Estamos esperando la información y los datos de la Conred del INSIBUME en relación a este movimiento que en estos momentos se está registrando en nuestra ciudad. Debemos recordar, hace 2 días amanecíamos a las 5.36 con un movimiento de 4.5 en la escala de Richter a 32 kilómetros de la ciudad de Guatemala, que se sintió en buena parte del sur del país. Importante información que tendremos luego de la pausa comercial. Veremos cuál es entonces el origen de este sismo, en dónde se pudo sentir con mayor magnitud. Todo esto cuando regresemos. Vamos a seguir. En realidad vamos a seguir, era por precaución, pero vamos a seguir con la información a esta hora de la mañana. Tenemos algunos otros aspectos. Bueno, está temblando en este momento, 7:48 a.m. Bastante se siente el movimiento, como podemos observar a esta hora. Ahí usted vio mucha, se nos movió fuerte, la tiela. Se nos movió la tiela. Estuvo fuerte. Bueno, y para toda la gente que está en el suroccidente del país, creería yo que fue obviamente mucho más fuerte este temblor. No puedo hablar seria, no puedo decir nada serio, estoy así, pero bueno, hagan de cuenta que no tengo nada. No, pero vamos a aprender hoy a hablar en chino en un ratito nada más. Esa es la idea. Es a lo que nos reta Lorraine. Vamos a ver qué otro reto hay a esta hora de la mañana. Pero bueno, vamos a desayunar muy lico como todos los días. Gracias a Anabel y a Melisa. Ella sabe cómo tratar a los chinos. Se le hizo realidad su sueño. Miren, yo aquí me siento en familia. Hazte de cuenta que es la familia de tu chinito, ¿verdad? La familia. Sí, claro, es cierto. Con la familia del chino, más o menos. Sí, ¿verdad? Así siente, ¿verdad? Está linda. Un aplauso familia. Para la comunidad china que tanto hace con nuestro país. Con todo cariño estamos haciendo esto. Qué rico lo que nos trajo hoy, miren, qué bueno. Miren qué rico. Pongan atención a los ingredientes y más que todo al acompañante que vamos a tener en este desayuno. Vamos a hacer unas empanaditas de huevo con tocino. ¿Por qué no hacer esa combinación? Y lo vamos a acompañar con frijolitos volteados, por supuesto, deben de ser de Anabeli. Vamos a presentar entonces diferentes los huevitos, ¿verdad? Porque a veces normalmente son los revueltos o estrellados y ¿por qué no ponerlo en una empanadita, ¿verdad? Y hacer ese match con los frijolitos, por supuesto, volteaditos de Anabeli que nos ofrecen deliciosos, fácil de servir.
y la goma y de calentar y fácil de comer. Les recuerdo entonces también es que me cae la barbita. ¿Puedes disfrutar desayuno? Yo no puedo. Melissa no puede ir así porque no puedo, no me cabe. Es la socia. No, mira. Sáquelo, socia. Es la socia. Ay, Pedro. Bueno, Meli, pero tienes ahí una socio. Sí, sí, sí. Vamos a poner la sombría para que nos dejen hablar. Cuéntenos, ¿qué comimos hoy para este? Mire, la Cris calentando la empanada, el temblor, le digo. Damos la empanada. Sí, vamos a entrarle como debe ser a la empanada, ¿verdad? Pues sí. Cuénteme entonces. Recuerden, entonces lo que utilizamos hoy son los frijolitos volteados de Anabel. Y le recuerdo entonces la promoción que tenemos de esta presentación especial de 100 gramos, doy pack de todas las... productos de Anabeli para llevar a la en la lonchera, a la universidad, al trabajo, a un picnic. Son súper prácticos y económicos también. Así que a conseguir estos productos también. Y este va a ser regalito de hoy. Así que a poner en la página de Viva la Mañana el ingrediente que utilizamos hoy. Muy bien, 8 de la mañana con 30 minutos. Ahorita, después de esta excelente recomendación, ¿a qué nos vamos a esta hora? Al reto de una vez. Sí, Lorraine, por favor, vamos con usted y nos cuenta de qué se trata este reto, que se vea en su despliegue. ¿Cómo está Lorraine? Lorraine, señorita. Hola, Lorraine. Muchísimas gracias. Y es que es este nuevo segmento que se llama Nos Reto A. A ver. Señorita Lorraine, ¿cómo está Lorraine? Ocurrió que de repente pues nosotros salgamos de nuestra zona de confort y nos atrevamos a hacer cosas distintas. Entonces en esta ocasión nos reto a que aprendamos algunas frasecitas en chino. ¿Saben que en Japón le decían así, señorita Lolén? Señorita Lolén. Hola, Lolén. Sushi, señorita Lolén. Qué buen sushi. Ya que señorita Lolén. Me gusta su loyo. El loy. ¿Cómo su loyo? El rollo. Social. Social. ¿Cómo que? El rollo de sushi. Ah, sí, eso. Qué lindo ahorita, señorita Lolén. Bueno, vamos. Vengan por acá, por favor. Hay que cambiar este, como pero eso lo está haciendo la geisha. Mira qué bien camina Lorén, ¿eh? Bueno, y tenemos una profesora de chino. Tenemos una invitada especial. Ella, las quiero presentar, ella es Shiki Wu. Ella nació en Cantón, China, y lleva 12 años viviendo aquí en Guatemala. Excelente español, la verdad. ¿Cómo le va? Y nos va a dar unas clasecitas de frases básicas. Excelente. Listo, nos vamos para China, vamos. Bienvenida, Shiki. Bueno, vamos a iniciar entonces con palabras, frases que de repente nos servirían si nos vamos a China. Claro, para sobrevivir allá. Porque nos perdemos en el bosque. De la China. De la China. La nochita se perdió. Como ya andaba. Primero le voy a pedir a Shiki que por favor nos indique cuál es la diferencia entre el cantonés y el mandarín. Bueno, la diferencia entre el cantonés y el mandarín es que el mandarín se lee con pinyin. ¿Y ok? ¿Qué es el pinyin? Significa que es como un abecedario, digamos que en español. Pero la diferencia es que en cantonés no se lee con pinyin. Muchas personas ya no acostumbran a hablar el cantonés y ahora es más común el mandarín, ¿verdad? Sí, porque como el mandarín es el idioma oficial en China, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, toda la población debe de saber hablar. Pues, primer lugar sería el mandarín. De ahí sería el segundo idioma, sería cantonés, porque por la provincia que son... Y por eso poseen dos idiomas. Tú puedes hablar mandarín y cantonés. Así es. Bueno, vamos entonces. La diferencia, una frase en mandarín y otra en cantonés, a ver. Por ejemplo, buen día, bienvenidos. ¿Cómo? Buenos días, se dice en mandarín, chao shang hao. Chao shang hao. ¿Y en cantonés? En cantonés se dice, chao xiong hou. Oh, esto como más dependiendo del acento que le damos a algunas frases, podemos decir otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, si quiero decir, pronunciar one, significa te estoy haciendo una pregunta. Pero si yo digo one en un tono más suave, significa besar. ¡Cuidado con lo que dices! ¡Tantas cosas! ¡Melissa! ¡Melissa!
qué digo? Bueno, tenemos el marcador por ahí. ¿El marcador? Ahí está. Muchas gracias. Lori, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces. Bueno, que pinte, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a iniciar con la primera palabra. Hola. Hola. Chicos, estamos en la escuelita, así que traigo. Como existe. Dale, dale, dale. Esto es silla para la clase. La silla, la clase, maestro. No, yo soy el que copia, el que está aquí atrás así. Ay, bueno, como stalker. Yo prefiero de pie. Muy bien. Me gusta el chino de gorrito verde. ¿Qué? Eso significa hola. ¿Y cómo se pronuncia? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Y lo que decía Loren de las entonaciones, pero si es un hola muy efusivo, así como hola. También ese es ni hao. Ni hao, ajá. Ah, sí, ese no cambia. Ah. Ese no cambia. Aunque yo diga ni hao, no cambia. Significa lo mismo. Okay. Ni hao. Ni hao es hola o hola, ¿cómo es? O hola, ¿cómo estás? Si es hola, ¿cómo estás? Solo agregamos un palito. Qué complicada la escritura. Solo eso hay que agregar. Esta lleva signo de interrogación. Esta expresión significa preguntar. Siempre que cuando agregamos al final ma, significa te estoy preguntando. Ni hao ma. Y en chino, el signo de interrogación solo lleva al final de la oración. En cambio, en español lo llevan del principio al inicio y al final. Así es. Gracias, ¿cómo se dice? Ciencia. 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 Es con X, pero no se escucha como es X. Ciencia. Ciencia. Es como Masha. Ciencia. Es como. Exacto. Aquí está el borrador. ¿Y cómo se dice tengo hambre? Esa es una palabra clave que tenemos que aprender. Aquí tenemos una palabra. ¿Cómo? Es como aspirado, ¿verdad? Ese es francés.